Yo soy Chico Hermida, a mucha honra y orgullo. Se define como un profesional de la casa en la que lleva trabajando 20 años. Los telespectadores la han podido ver en el telediario de casi cualquier franja horaria. Ahora está en el canal de información de Televisión Española con Semanal 24 Horas. Es un placer charlar aquí un ratillo con Genaro Castro. Genaro, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias, Miguel. Bien hallados. ¿Cómo? Hablábamos de que usted se considera un profesional de la casa, de que lleva en esa casa 20 años, y la primera pregunta es, bueno, ¿cómo va a ser la reforma de esa casa, tan tediosa como la reforma de cualquier otra casa? Bueno, si lo que me estás preguntando, ¿te puedo tutear? Por supuesto. Si lo que me estás preguntando, Miguel, es por el tema del ERE y, digamos, la reforma de personal, pues va bien, porque se va a culminar a finales de diciembre. Hay una instancia del Consejo de Administración para que eso sea así y se están cumpliendo, digamos, los plazos y las voluntades de contratación pactadas con los sindicatos. ¿Ha sido menos traumático de lo que se esperaba? Porque al principio surgían muchas voces de, claro, era una reforma, no solo era alicatado, era mucho más. Sí, no, era un cambio profundo y una, digamos, fractura entre dos generaciones de periodistas y de profesionales de la casa. Yo creo que se ha dilapidado, entre comillas, y lo digo con la suavidad de vida, un capital humano y profesional considerable, pero es verdad también que la Casa Radio Televisión Española, la Televisión Pública Española, necesitaba, digamos, una limpieza económica que ha derivado en un, digamos, en una limitación de personal. En ese sentido, las cosas se están haciendo bien y espero que los nuevos datos de audiencia y la recuperación de liderazgo que hemos tenido en agosto gracias a los Juegos Olímpicos se consoliden. Eso significa más recaudación y que eso nos permita estar arriba como siempre ha estado la televisión pública. Porque claro, quizá una idea que no tenemos los ciudadanos es que la televisión pública, por el hecho de ser pública, aparte de que es de todos, siempre nos va a costar algo de dinero, por lo menos, ¿no? De una manera u de otra, siempre cuesta, ¿no? Están criticando la doble financiación de la televisión pública y, bueno, el modelo que hay es este. Y a mí me parece, hasta el momento, válido. Uh-huh. Y, bueno, yendo un poco al momento en el que usted empezaba por Televisión Española, pertenece a la generación de los que se llamaban los chicos Hermidas, ¿no? Allá por los 80, ¿no? Chico Hermida, ¿no? He leído en algunos sitios sí, que... Sí, sí, sí. Yo soy Chico Hermida a mucha honra y orgullo. Es decir, yo lo digo, siempre se ha hablado sobre todo de chicas Hermida, sí, ¿no? Sí, claro. De Nieves Herrero, de Milá, Mercedes Milá también Milá, estuvo trabajando. María Luisa Campos también trabajó, sí. Terelu, etc. Irma Soriano. Pero Chico Hermida realmente no se conoce ninguno. Claro. En todo caso, a mí siempre me preguntan, pues yo reconozco mi procedencia. Yo trabajaba en la cadena SER, me llamó Hermida para una prueba, para un programa que se llamaba Por la Mañana, que era pionero en las mañanas de la televisión, porque en ese momento no había televisiones privadas, y la aventura de la televisión Por la Mañana era nueva. Era algo nuevo en España, claro. Y me cogió y desde entonces ahí seguí con un receso momentáneo y muy breve, de paso por la COPE, antes de volver a Televisión Española, también recuperado por Hermida, cuando empezó su, digamos, trayectoria en los telediarios antes de irse a Antena 3. Claro. Entonces, la rescató dos veces, bueno, sí, la rescató, dos veces, le llamó dos veces. Dos ¿no? veces, aunque realmente cuando yo me colaboré con la COPE seguía también, digamos, a medias con Televisión Española, ¿no? ¿Y qué es ser Chico Hermida? Pues ser Chico Hermida es un aprendizaje de la televisión con un profesional de mucho prestigio que aporta una posibilidad de escaparate para darse a conocer y que te permite llegar en este caso, en mi caso, a Televisión Española, que era, digamos, el gran equipo de fútbol en los medios de comunicación en aquel momento. La televisión pública y única, naturalmente, era el deseo de casi todos. Está los en la primera, en primera liga. En la primera, la uno, la primera. Claro. Y seguro que, claro, trabajando con él, seguro... Ahora volvemos a ser la uno. ¿Verdad? Y bueno, que hay un nuevo logo, ¿no? Muy, muy con los tiempos, muy digital, ¿no? Muy digital, muy moderno. El uno y el dos. Luis Fernández habla de alegría, de voluntad, de optimismo
para mostrar la nueva televisión pública, y yo creo que ese cambio de imagen nos beneficia a todos, porque además va en los tiempos. Claro. Hay que cambiar y modernizarse, porque de lo contrario estás perdido. Bueno, modernizarse o morir, dicen algunos, ¿no? Sí, señor. Casi, casi. Mejor no morir. Mejor no morir. Y lo que le iba a preguntar era que seguro que trabajando con Hermida, una de las primeras grandes broncas que le echarían en su vida sería Jesús Hermida, ¿no? Bueno, Jesús Hermida era famoso por sus broncas y sus cambios de humor, ir de la tristeza a la alegría con una facilidad terrible, ¿no? Pero quienes más padecían, he de decir, y en fin, espero que Jesús me lo perdone, quienes más padecían ese tipo de acoso, entre comillas, eran las mujeres, las reporteras. Yo recuerdo haber visto alguna vez a algunas de mis compañeras llorando por los servicios, pero no por el acoso en sí de Hermida, sino por la exigencia que tenía con nosotros para sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Con Semana de 24 horas, 200 programas, 4 años en antena, sí. ¿No lo cambiaría por los informativos diarios que hacía antes? Es que he estado ya casi 15 años en primera línea en los informativos diarios. Y bueno, yo siempre digo medio en broma, medio en serio, espero no tener razón, que cada telediario era un día menos de vida, porque desgasta mucho. La televisión, tú lo sabes, pues te somete mucho, y la disciplina de un telediario diario en la televisión pública y la responsabilidad que tienes, pues te deja minado. Porque claro, a priori un informativo semanal puede parecer que tenga un obstáculo como el que las noticias que usted da ya se han dado. Sí. ¿Cómo aportar ese punto diferenciador? Vamos a ver, ¿no? Cuando yo dejé de editar la segunda edición del telediario en el año 2004 y buscábamos una solución de continuidad para mi carrera profesional, hubo varias posibilidades. Una de ellas era hacer un resumen semanal. Entonces, eso está inventado, en televisión decimos siempre que casi todo está inventado, salvo lo que es sencillo y se hace con cariño y con mimo. Y a mí se me ocurrió que podíamos hacer un resumen semanal, pero con formato de telediario, de informativo diario. Claro. Que es aparentemente una idea sencilla, pero que yo creo que ha funcionado, porque la prueba es que llevamos 4 años y estamos ya en la quinta temporada. Y la audiencia les acompaña, a pesar de no estar en prime time en televisión española, pero bueno, están en el canal 24 horas, por las mañanas, los sábados en televisión española. Uh-huh. La audiencia les ha acompañado, ¿no? Sí, ¿Les sorprende que...? Yo no me quejo, no son las audiencias millonarias de un telediario de máxima audiencia, como puede ser la segunda edición o el telediario de las 3, la primera edición. Pero es verdad que el canal 24 horas ha dejado de ser el hermano pequeño olvidado en televisión española y se ha convertido ya en uno de los hijos bonitos de la televisión pública. La prueba es que cada vez se incorporan profesionales de más prestigio, y los que estábamos ahí o estamos ahí, pues tratamos de hacerlo igual en el canal 24 horas que en el telediario estrella. Es la forma de darle forma a la información y a la cadena, ¿no? Entonces, cada vez hay más implantación, hasta el apagón analógico, pues cada vez subirá más la TDT, y el canal 24 horas está ahí, se claro. Emite, es ahora mismo el tercer canal de televisión española, después de la 1, la 2, y por estrategia, al ser un canal de noticias, aunque Teledeporte y, por ejemplo, Clan TV son canales punteros dentro de lo que es el espectro televisivo de la TDT, y la medición que nosotros tenemos da bien, sobre todo los fines de semana, en el canal 24 horas, y la medición que hacemos por la 1, pues, aunque es una hora muy temprana la emisión de mi programa, que es a las 6 de la mañana, da cuotas superiores al 25% o 24%, con lo cual de media no está nada mal. Claro. Según está la televisión ahora mismo, que conseguir un 18, que es la cuota media con la que Televisión Española ha sido líder en el mes de agosto, en este reciente último entrega de datos, pues está muy bien. No, sin duda, sin duda. Y bueno, en su trayectoria, claro, al estar ahí al frente del cañón, en primera línea de la información, según van viniendo las cosas para contárselas al resto, nos ha tenido que contar cosas como la liberación de Ortega Lara, el caso de Miguel Ángel Blanco, que son dos temas que han marcado mucho a la sociedad española. Un presentador de informativos no puede tener la lágrima fácil, ¿no?
Vamos a ver, no debe tener la lágrima fácil, pero por dentro va la emoción. Yo cada vez que recuerdo lo de Miguel Ángel Blanco sí que se me pone un nudo, ahora mismo se me está poniendo un nudito en la garganta, porque fueron momentos ante los que no te puedes inhibir por su proyección emocional, ¿no? Y entonces, lo de Miguel Ángel Blanco era un asesinato anunciado, un ultimátum de ETA, y nosotros estábamos preparados, el equipo principal de informativos estaba en el País Vasco con Buruaga a la cabeza, y nosotros hacíamos guardia en Torre España para hacer los telediarios y para contar lo que pasara. Y efectivamente me tocó a mí dar la noticia de la aparición del cuerpo, y en ese momento pues tú lo das con la máxima profesionalidad de la que eres capaz, pero también con el nerviosismo lógico de la emoción y la pena que supone dar una noticia de esa trascendencia tan dolorosa para la sociedad española. Hay una sección en Semana 24 Horas que es Tiempo Atrás, sí, que a todos nos gusta porque a todo el mundo le gusta ver, como decía aquella película, tal como éramos, ¿no? Sí. Esa curiosidad o tal. Quizá esa sea la suerte de trabajar en Televisión Española y poder hacer una sección como esta. Quizá solo en Televisión Española se puede hacer una sección como Tiempo Atrás. Realmente ese fue el planteamiento y la reflexión que yo hice. El archivo de Televisión Española es inmenso y el mejor. Aunque es una pena que algunas circunstancias hayan permitido que ese archivo se haya repartido o perdido o extendido a otras televisiones que naturalmente pues han hecho acopio también de imágenes que eran nuestras. En todo caso, y pasando por alto esa salvedad, la reflexión que yo hice estaba muy clara. Yo tenía un problema de producción propia ante un equipo limitado y una idea nueva, y por lo tanto se me ocurrió que desde una perspectiva informativa podíamos rescatar con imágenes y emisión tal cual se hizo en su momento de noticias que lo hubieran sido en la semana que yo resumía en Semana 24 Horas el archivo de Televisión Española, y así lo hicimos. Y la verdad es que eso ha sido, hombre, yo no me gusta llamarle éxito por no presumir, pero he de decir que es una de las cosas que más gusta. Y de hecho, en los telediarios del fin de semana, después se ha exportado a telediarios de... Sí, se hace una sección que se llama ¿Te acuerdas? Que digamos que está inspirada en la misma filosofía. Por ejemplo, esta semana en la que estamos, hace 32 años, tal semana como esta, tuvo lugar la legendaria imagen de Uri Geller con José María Íñigo doblando las cucharas. Y entonces recuperamos esa imagen. Y además, como el archivo que tenía de esa noticia era muy corto y suelo darle minuto y medio, 2 minutos a esa sección, hemos recuperado también la muerte de Ingrid Bergman hace 26 años. Que era tal semana como la que resumimos este sábado. Y también recuperamos pues algunas cosas de sus películas, etcétera, de hace mucho tiempo. Vamos a acabar con dos reflexiones que salieron este martes en los medios de comunicación, porque a Iñaki Gabilondo le han entregado el premio Nuevo Periodismo Cemex. Que en México, que es la primera vez que se le entrega a un periodista español, estaba él con Gabriel García Márquez, y Gabriel García Márquez dijo que tengo la impresión de que a los periodistas no les da tiempo para nada, leo los periódicos y creo que no les dieron tiempo y cerraron antes de que pudieran terminar las noticias. ¿A usted le parece que a veces también estamos en esta vorágine de ya y a veces? Bueno, pero es que de eso se trata, ¿no? Al final la filosofía, la finalidad del periodismo televisivo, radiofónico, más que el periodismo escrito, y ahora con Internet, como bien sabéis, en periodista digital, lo importante es la rapidez, es decir, contarlo primero. Entonces, efectivamente, existe esa sensación que todos llevamos de prisa y de... Pero para eso no solo está la televisión o la radio, digamos que los periódicos... la prensa escrita está para reflexionar y para poner sobre negro sobre blanco la profundidad de la noticia. Y ustedes, ¿no?, con Semana 24 Horas, por ejemplo, también tenemos los telediarios diarios, sí, nunca mejor dicho, efectivamente, y luego un semanal, ¿no? Que es... entre los objetivos de Semana 24 Horas está el tono analítico de las noticias, es decir, y sobre todo el seguimiento de la evolución de la noticia. Tú cuando en un informativo diario tienes un accidente de avión como el de Barajas, pues tienes que limitar a contar lo que hay ese día. Lo que más, claro.
Pero, o por ejemplo, esta semana el tema de Garzón o el tema del paro y la crisis económica. El hacer Semana 24 horas con formato de telediario te permite hacer un seguimiento de la noticia, abarcar todos los vértices y aristas y proporcionarle al espectador una visión de tono analítico para que él saque sus propias conclusiones más allá de lo que es una visión diaria y rápida de la noticia. Iñaki Gabilondo decía que él lamentaba que la información haya sido derrotada por las empresas de comunicación y que solo se mire la cuenta de resultados al final. ¿Se hacía mejor televisión cuando solo había una televisión? ¿Será que en su empresa hacen eso? Yo no tengo esa concepción. Yo creo que, hombre, la cuenta de resultados se tiene en cuenta en las empresas privadas, en la empresa pública y en cualquier empresa, porque hay que vivir de algo. Por lo tanto, me extraña mucho que Iñaki diga eso, pero no dudo de que lo haya dicho y yo no lo comparto. Yo creo que existe todavía cierto romanticismo en esto del periodismo y algunos nos movemos por cariño y por amor a la profesión, más allá del dinero.